bendiga, iglesia. Qué bueno que estás aquí. Vamos a bendecir el nombre del Señor en esta noche. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y darle gracias por este día, pero también pedirle que en esta tarde nos deje sentir su presencia, que nos deje adorarle, porque hemos venido a eso, a bendecir su nombre. Yo te pido que levantes tu mano alto y le digas: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, hoy te lo entrego nuevamente como cada día. Dile conmigo: es tuyo, Señor, todo lo que tengo te pertenece a ti. Dile conmigo: quiero buscar tu rostro hoy, quiero conocerte cada día más, porque anhelamos tu presencia, Señor. Dice la palabra de Dios: conozcamos al Señor y esforcémonos por buscar su presencia. Dice la palabra de Dios que al esforzarnos, Él vendrá como la lluvia que cae en primavera y riega la tierra. Si tú quieres que hoy tu tierra se riegue, iglesia, dile: aquí está mi vida, Señor, moja esta tierra con tu lluvia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre. Aleluya.
Sigo mi
eres Dios grande y poderoso, Señor. Dios grande y poderoso eres tú. Grande y fuerte eres tú, Señor. Poderosa es tu gloria. Poderosa es tu unción, Señor. Bajo tu unción poderosa queremos estar y ser sanados y ser fortalecidos, Señor, bajo tu presencia.
tu nombre, a proclamar, Señor, que tú eres nuestro Dios, que todo puede ser removido delante de nuestra vida para que podamos decirte, Señor, tú eres todo para nosotros. Nuestra vida, Señor, está en tus manos. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecir tu nombre? Si por tu soplo vivimos, Señor, y sin tu soplo dejamos de ser. Pero aquí estamos esta noche para decirte gracias, Dios mío, por la vida que nos permites tener para servirte, para amarte, para adorarte, para buscar tu presencia. Recibe, Señor, esta adoración que hoy ha sido presentada con mucha reverencia, Señor, a tu nombre, porque solo tú mereces que se te adore, Señor, pues escrito está: y adórenle todos los ángeles del cielo. Y aquí en la tierra, Señor, tienes un pueblo que te ama, que ha hecho a un lado todas las cosas por venir en busca de tu presencia en medio de la congregación. Hoy te alabamos, recibe nuestra ofrenda, Señor, que hoy presentamos con nuestras manos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, gloria a Dios, que sea fuerte, fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno que estás esta noche aquí, Dios te bendiga por ello. Señor, prospere tu vida de una manera especial. Bueno, se pone de pie y saluda al que está alrededor de usted. Dígale qué bueno que viniste a la iglesia a cantarle al Señor, a adorarle, a reposar en sus brazos. Él dijo que nos daría descanso. ¿Lo puedes creer? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer una oración, vamos a hacer unas oraciones, vamos a pedir por las personas que necesitan que estemos intercediendo por ellas. Se nos pide oración por ellos, él tuvo que ser atendido por los paramédicos. Vamos a orar por su corazón, vamos a orar por su vida. También tenemos que orar por Martinelli, se la llevaron a urgencias antes de venir para acá. Y este Martín la llevó con Débora, fueron al hospital, vamos a orar por ellos. Nuestra confianza está puesta en el Señor y vamos a presentar oración delante de Dios. ¿Quieres cerrar tus ojos, Padre amado, en el nombre de Jesús? Nos acercamos, Señor, ahora, después de darte adoración, después de rendirte nuestro corazón, después de decirte, Señor, que tú eres lo que nuestra vida necesita. Queremos ahora, Señor, aprovechando este momento especial, para pedirte en favor de ellos, Señor, que ha sido atendido por causa de su corazón, Señor. Queremos pedirte por su vida. Queremos suplicarte que pongas, Señor, tu mano poderosa sobre la vida de él. Permite que hermana Sol pueda ser confortada y pueda reposar en ti. Creemos, Señor, que nuestros hijos son tus hijos, que tú no los prestaste para cuidar de ellos, pero son tuyos. Y yo sé que tú tienes cuidado de tus hijos. Y queremos pedirte, Señor, que viertas de tu bálsamo de sanidad para que cosas puedan cambiar, Señor, en la vida de Angel, en la vida de Martinelli, para que seas tú su médico, para que ellos puedan saber que tú eres su sanador, que tú mereces gloria, honra y alabanza, que nuestra vida, Señor, te pertenece a ti. Que creemos en esta tierra que nuestra vida es nuestra, pero en realidad, Señor, el soplo es tuyo. Y mientras tú lo das, nuestra vida se mantiene. Cuando tú lo recoges, el soplo es tuyo. Pero mientras estamos en esta vida, oramos unos por otros,
buscando, Señor, que tú escuches a nuestra súplica, como escuchaste a aquellos hombres que metieron a aquel inválido por el techo. Y tú lo que hiciste fue perdonarle sus pecados, porque lo trajeron delante de ti. Nosotros traemos, Señor, estas almas delante de ti, esperando que tú respondas, que tú sanes, que tú te manifiestes. También oramos por Judith, que ha estado, Señor, con pulmonía en el hospital, porque creemos que tu mano poderosa puede ser en sus pulmones para eliminar, Señor, todo aquello que está causando este padecimiento. Permite, Señor, que sea extraída toda esa agua, toda esa humedad, toda esa infección en los alveolos. Ella pueda respirar profundamente y pueda sentirse bien. Sé que estamos en tiempos de frío, pero también sé que tenemos tu calor y tu presencia. Y esa es la que nos ayudará a estar en buenas condiciones. También presento delante de ti a la señora Alicia García. Mira esta ancianita, Señor, que reconoce que por su falta, Señor, ahora tiene estos padecimientos de respiración. Y yo sé, Señor, que ella se ha puesto en tus manos para decirte: recógeme, Señor. De sus labios vino la respuesta de que todavía la quiere escondida. La ponemos en tus manos. Tiene 87 años, Señor. Y yo te doy gracias por la vida de ella. Pero te ruego, Señor, que la confortes, que le respondas a las peticiones que ella tiene en su corazón también por los suyos, por sus hijos, por sus hijas, por aquellos, Señor, que afligen su corazón al ver el error de su camino. Así también te pido, Señor, por todos los hijos de tu pueblo y por toda esta familia, Señor, que nos has integrado en la familia de Dios, todas estas familias. Te ruego, Señor, por aquellos que están padeciendo, aquellos que están sufriendo en la salud, para que tú les alientes su corazón, para que tú les dejes saber que la medicina está en ti, porque una palabra que salga de tu boca será medicina para nuestro mal. Pues creemos, Señor, que los males se van en tu nombre, que cuando tú llegas, Señor, llega la luz, y todo aquello que ensombrece nuestra vida con tristezas, con preocupaciones, con afanes, tú te haces cargo, Señor, de desvanecerlos, porque tu presencia nos dará descanso. Confiamos en ti y ponemos estas almas en tus manos y recibimos de ti la sanidad. Recibimos sanidad para los pulmones, recibimos protección, porque creemos, Señor, que tú has puesto en nuestro cuerpo defensas, ángeles de Dios, que son como un vallado de fuego alrededor de tu pueblo. Permite, Señor, que esta noche pueda ser una noche de reposo en ti. Pues creemos, Señor, que tú eres nuestra paz. Hoy bendecimos tu nombre y te damos a ti gracias. Desde ahorita, Señor. Porque creemos que siempre que clamamos a ti, tú nos escuchas. Porque tu oído se inclina para escuchar las oraciones de tu pueblo. Y te damos gracias, Señor. Porque sé que empezando este año, miraremos tu gloria. Y si tú nos permites llegar hasta el fin de este año, seguiremos viendo tu gloria cada día, cada ocasión que clamemos a ti. Ayuda a que nuestro corazón se mantenga siempre agradecido y ubicado, sabiendo que tú eres nuestro Dios y nosotros somos las ovejas de tu prado. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo están contentos? Ya se le quitó el frío. En la presencia de Dios dice que estamos bajo sus alas. Yo nunca he visto un pollito frío fuera de las alas. Así que mire, si el Señor nos quiere llamar pollitos, recibo. Si nos quiere llamar ovejas, estamos también con mucha lana. Amén. Gloria a Dios. Bien, pues entonces vamos a decirle gracias al Señor por este lugar que tenemos de reunión, siendo agradecidos con Dios. Yo sé que Dios no tendrá inconveniencia en mantener su casa abierta para que nosotros podamos tener un lugar donde reunirnos. Amén. Así que si lo hace usted con gratitud de corazón, también el Señor se va a complacer en mantener su casa abierta.
Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en este momento delante de tus ojos estos momentos, Señor. Yo sé que tú te hiciste presente en el momento de las ofrendas, en aquellos tiempos, y sé que tu Espíritu vive y que está entre nosotros, y que contempla, Señor, a tu iglesia. Mira cada uno, Señor, cómo vienen a tu casa, haciendo a un lado el frío, arriesgando, Señor, quizás hasta su salud, pero aquí están, Señor. Llévate, Padre, toda frialdad espiritual. Llévate, Señor, toda frialdad física. Llévate toda molestia en el cuerpo, y que haya mucho regocijo, que puedan ser recibidas estas ofrendas, porque tenemos, Señor, el lugar de reunión donde tenemos una cita contigo. Recíbela, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Siempre que le damos primero al Señor, Él también nos envía su palabra. Gloria a Dios por ello. Bien, mientras mis hermanos del altar pasan a ocupar lugares en medio de la iglesia, vamos a buscar Jonás capítulo 2, versículo 1. Este es un capítulo bastante cortito, viene solamente, vamos a considerar estos 10 versos, pero va a ver que a cada persona Dios le da experiencias. Cada uno tenemos experiencias con Dios. Algunos quizás piensen que no han tenido experiencias con Dios, y Jonás tuvo sus experiencias con Dios. Pero vamos a considerar esto, y le voy a pedir, si es tan amable, ponerse de pie. Jonás capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos con tu palabra. Pues creemos, Señor, que tu palabra es bendita. Usa mi vida para transmitir tu mensaje, en el nombre de Jesús. Dice la Escritura: entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez, y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hasta tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió y las algas se
enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Gloria a Dios. ¿Quiere ser tan amable sentarse? Esta experiencia de Jonás, quisiera que pudiéramos darnos cuenta de lo que él estaba hablando. Yo sé que Jonás es, según el Señor Jesús, allá en Mateo 12:40, dice que él era el profeta Jonás. Fíjese qué tremendo que el Señor mismo hizo referencia a él y a su predicación. Y dice cómo mucha gente se arrepintió por la predicación de Jonás. ¿Cómo fue que Jonás, hermano, tuvo tanta efectividad en su mensaje? Y es que en la vida de él tuvo una experiencia muy fuerte. Muchas veces los hijos de Dios, a veces somos un poquito desubicados con relación a Dios. Pensamos que la vida es nuestra, que podemos hacer con nuestra vida lo que queremos, que Dios, por el hecho que no nada sucede, pareciera ser como que si Dios nos da la libertad que hagamos lo que queramos hacer. Y Jonás es un ejemplo de esa clase de actitudes que a veces en el género humano sucede. Y dice aquí que él de repente le entró una urgencia de orar, y es que cosas estaban pasando muy fuertes en su vida. Y yo me he preguntado por qué a veces nosotros los hijos de Dios a veces somos así como un poquito descuidados en esta situación. ¿Por qué Jonás tuvo que esperar a que le sucediera que un pez se lo llevara y lo metiera en las profundidades de los mares? ¿Por qué no mejor él tomó la iniciativa de ponerse en oración en el momento en que todavía no estaba en el vientre del pez, mientras estaba a gusto en la barca? Bueno, déjeme decirle que la barca, en un cierto sentido, es el lugar donde van las almas, y el lugar donde están las almas ahorita no es en una barca, sino es en la iglesia. Tremendo, pero cuando uno se mantiene en comunión con Dios, dice que Él envía sus ángeles, sus alas, nos refugian, nos protegen, y el Señor está en contacto con uno. Hoy me decía una persona que yo fui a visitar, cómo dice que a ella le dieron una palabra, una ancianita de 87 años, estuvimos orando por ella, y ella decía que le dieron una palabra de que ella, aunque estuviera sola en casa, porque ella tiene un orificio aquí, y no puede así como respirar con facilidad, ella habla y sale un silbido por aquí, una valvulita que tiene, y la hermana Ofelia trabaja cuidándola, y yo la conozco de más de 40 años atrás. Dirá usted, ay hermano, ni siquiera yo tengo esos años de vida, y yo ya tenía esa relación con esta familia. Entonces fuimos a saludarla porque supimos de ella. Yo le había perdido la pista por muchos años, pero ahora que la encontré, me la encontré en esta condición, y honestamente no la reconocía su cara. Estuvimos ahí un buen rato, llegaron mi esposa, mis hijas, estuvimos ahí contemplando y escuchando y conviviendo con ella un ratito, y le fui encontrando poco a poco en su manera de expresión, en sus movimientos, en sus gestos y todo eso, la fui reconociendo. La verdad que si me lo hubiera topado, nunca hubiera sabido que era ella. Pero ella le dieron una palabra, dice que ella estuvo yendo a una iglesia pentecostés, pero ahora con sus padecimientos ella está en casa. Y entonces le dieron una palabra donde le decían que cuando ella se sentara en su sillón le hiciera así: Señor, ven, siéntate aquí, vamos a platicar tú y yo.
Y una comunicación tan cerquita con el Señor que hasta palabra le fluía. Y entonces fue una experiencia muy linda la que nos llevamos hoy, muy gratificante a mi corazón, pero ella está con un padecimiento tan tremendo, porque dice que ella durante los años de su ignorancia con relación a la situación con Dios, porque ella es de familia de sacerdotes, en su familia hay sacerdotes católicos, entonces ella se me hizo muy, muy curioso que haya recibido el Evangelio de Jesucristo yendo a una iglesia pentecostal, dice, yo hasta me bauticé, me dice. Y dijo, pues, gloria a Dios, ¿eh? Y luego me voy enterando que eres pastor, me dice. Ella traía un problema por ahí con un pastor, ¿verdad? Porque lamentablemente muchas veces vamos detrás de las ganancias y esto como que decepciona a las almas, y ella fue un poquito decepcionada de ello. Pero dice, pero mi Señor me visita aquí en mi casa, y dice, yo no puedo ir así, ¿verdad? Pero ella ahí se mantiene, y mire el Señor cómo tiene cuidado de ella, que le mandó la hermana Ofelia. La hermana Ofelia, de alguna manera, en sus conversaciones, la conectó conmigo, y ahí fuimos a visitarla. Y el testimonio de ella es muy bonito, pero en los días de su ignorancia, dice que ella, su esposo le traía cajas de cigarros, y ella se fumaba 2 cajetillas de cigarros diarios. Entonces se dañó su cuerpo, y ahora le cuesta tanto trabajo, pero se da cuenta del error de lo que hizo contra su cuerpo, porque ahora lo está sufriendo. Sin embargo, le dice, Señor, llévame ya. Le dice ella, ya jubílame, Señor. Dice, pero me regresa del hospital a la casa. Dice, yo todavía no me quiere llevar, me quiere tener aquí todavía. Bueno, gloria a Dios, Jonás fue un hombre que tuvo una experiencia donde él se tuvo que ir, dice ahí, aquí en el verso número 2, que en su angustia clamó al Señor, y el Señor respondió desde el seno, ¿de dónde? Del Seol. ¿Y qué es el Seol? ¿El lugar de los vivos o de los que ya partieron? Nadie puede entrar ahí y permanecer ahí con esta vida física. Es alguien que tuvo que salir de esta vida para entrar en ese lugar y permanecer ahí en otra dimensión del alma. Y dice que ahí estaba Jonás en el seno. Y cuando hablamos del seno, es como la parte como más sustanciosa, como un lugar donde él estaba ahí cautivo. Pero dice que de ahí pidió auxilio y Dios lo escuchó. Qué tremendo, porque la Biblia dice, David, bienaventurado aquel cuyas iniquidades le han sido perdonados y borrados sus pecados. Porque quien va a parar a ese lugar ya no tiene oportunidad, pero Dios le da una oportunidad a Jonás. En una disciplina, en su experiencia de que se diera cuenta de que Dios es Dios y con Dios no se puede estar teniendo actitudes. Él había tenido unas actitudes. Ahora fíjese, dice en el verso 3, pues me había echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió todas sus encrespadas olas, y tus ondas pasaron sobre mí. Quiere decir que se ahogó. ¿Qué persona ahogada vuelve la vida? Hemos visto algunos que se ahogan y les hacen primeros auxilios y les sacan el agua, pero es cuestión rápida. Pero haber estado 3 días y 3 noches en ese lugar ahogado, esto no era otra cosa más que algo que solamente Dios podía hacer. Ninguna persona le podía dar primeros auxilios ni le podía hacer nada para sacarlo de esa condición, porque se lo había tragado un pez y se había metido a las profundidades del mar. Y yo me preguntaba, dije, si se ahogó, ¿cómo es que oró? Bueno, dice que en el último suspiro. Quiere decir que estuvo en agonías terribles. ¿Qué cosa más terrible debe ser la asfixia o el ahogarse, el ahogo? Déjenme decirle que muchas veces personas sentimos angustia y asfixia sin estar en el mar, por las preocupaciones, por los problemas, por situaciones desesperantes. Y este hombre fue a parar ahí. Ahora que yo vi a la señora Alicia, la veía que como que de momento nomás, mire, no podía ni hablar, y habló como 3 horas. De estar ahí, wiri, 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 de la emoción que tenía, porque estábamos ahí después de 40 años. Y
pero la veía que ciertos momentos como que le faltaba oxígeno. Qué desesperante debe ser padecer del oxígeno, de la respiración. Y qué desesperante debe ser estar fuera del soplo de Dios, del soplo del Espíritu. Dice que este hombre, en el verso 4, entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Quiere decir que ya no quería ir al templo. Oiga, hay a veces situaciones, porque este era un profeta. Este era una persona que conocía la voz de Dios. Este era una persona que tenía revelación. Este es un vaso que Dios usaba para mandarlo a predicar a naciones. Y entonces, de repente se encuentra con que él no quería ni siquiera voltear al templo, porque dice que en su angustia dijo, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Mire, ¿por qué llegar a entender eso hasta que le están pasando todas estas cosas? Yo creo, hermano, que no hay como que ya... Las experiencias que vivimos antes de estar en Cristo deben ser suficientes como para que nosotros queramos estar dentro de su santo templo. Y el templo somos nosotros. El templo no es esto. El templo somos nosotros. Cuando estamos todos reunidos entre nosotros, Jesús está, dice, ¿verdad? Ahora este profeta, este hombre de Dios, dice, he sido expulsado delante de sus ojos. Quiere decir que ya Dios ni siquiera lo volteaba a ver. ¿A quién es a quien Dios ya no ve? Al que se ensoberbeció, al que se alejó tanto con sus actitudes de Dios. Quizás la gente no se da cuenta que él estaba tan lejano de la presencia de Dios. Bueno, nadie se puede alejar porque dice que en él vivimos, en él movemos, pero sí se puede dejar de sentir. Y entonces dice él que ni siquiera sus ojos lo volteaban a ver, como que lo expulsaron. ¿Se acuerda a quién expulsaron una vez de la presencia de la tierra de la bendición? Cuando a Caín le dijeron, ve aquí, ahora tú me echas de tu presencia y de sobre la faz de la tierra. Cualquiera que me encuentre me matará. ¿Quién? Bueno, hemos dicho, ¿verdad?, de las razas paralelas, pero también hay un vengador de las almas que anda detrás de ellas para destruirlas. Y entonces dice el Señor que bajo sus alas estamos seguros, pero fuera de ellas están en peligro. Están en peligro de que cualquiera que lo encuentre le quiera hacer daño. A este, por salirse, pensó que estaba a salvo en el barco, pero de ahí salió un gran pez después de que vino una gran tormenta. Para allá vamos a ir ahorita, pero fíjense cómo dice aquí en el verso número 5, dice, me rodearon las aguas hasta el alma. Oiga, entonces quiere decir que estaba bien ahogado. No era nada más algo que casi me ahogo. ¿Usted se sabe cuál es el animal que sabe hablar aparte del perico? El gato. Porque dice, me ahogo. Entonces, lo rodearon las aguas hasta el alma. Y dice, el gran abismo me envolvió. Ay, qué tremendo, ¿no? Se lo está comiendo. El Seol, hermano, lo estaban... Parece ser cuando está hablando aquí que dice que el gran abismo lo envolvió. Se me figura así como esas ostras, ¿verdad? Que les cae algo y lo agarran. O esas plantas carnívoras, ¿verdad? O esos pulpos que agarran algo y se lo absorben. Lo empiezan dicen que nomás se comen todas las sustancias y ya nomás dejan los huesos. Dice que le llegaron hasta el alma. Quiere decir que estaba él en una condición de una sentencia, al borde de una sentencia eterna. Y dice que en el verso número 5 dice, el gran abismo me volvió y las algas se enredaron en mi cabeza. Dice que cuando a una persona le falta el oxígeno, el cerebro empieza cuando una persona, por ejemplo, se ahoga, en los primeros auxilios lo que procuran es que el oxígeno le suba al cerebro para que no se vaya a atrofiar ninguno de sus partes de su cuerpo, sus movimientos. Y dice ahí él que las algas le empezaron a enredar en la cabeza. ¿Qué sería la presión que sentiría en su cerebro por falta de oxígeno?
Pero mire, si era un profeta de Dios, ¿por qué le pasó todo esto? Es que tenía que llegar a un nivel de humillación. Porque déjeme decirle que las batallas que David enfrentó cuando peleó contra Goliat, la piedra que lanzó le pegó en la pura cabeza, en la frente. Ahora, aquí Jonás está hablando de que las algas le envolvieron su cabeza. Quiere decir que los problemas grandes es la manera como pensamos. Cuando uno, hermano, por eso dice la Escritura que a nosotros nos han dado la mente de Cristo. ¿Para qué? Para pensar como Él piensa y no para pensar como cada quien tiene sus propias ideas. Porque hasta decimos, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Sí, pero en Cristo deberíamos de tener todos la misma mente con relación a sus principios. Entonces, como Él tenía una mentalidad diferente, por eso dijo el profeta Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Jonás tenía unos pensamientos que él creía que él podía hacer como él quería, aunque fuera hijo de Dios. Y tuvo que llegar a tener su propia experiencia para que se diera cuenta que hasta su manera de pensar tenía que morir. Y las algas se hicieron cargo de envolverlo de tal manera que no le quedó otra más que rendirse. Ahora, ¿pero hasta dónde se fue a rendir? Porque como que lo fueron llevando de mal en peor. De la superficie, primero estaba, hermano, en su crucero, aleluya. Pero cuando lo echaron al agua, lo cambiaron a submarino, pero vivo. Y de ahí lo fueron llevando a las profundidades, a las profundidades. Fíjense que Enrique mandó un video de un tiburón blanco, un tiburón, no se llama blanco, se llama... Es el 10 metros llamado submarino. Ah, el tiburón submarino. Por eso dije submarino ahorita, ¿eh? Porque ese tiburón tiene una particularidad de que llega y se como que se estaciona y se queda quieto. Y entonces la gente se confía, hasta los radares, los despista. De repente ve su presa y se mueve rápido, pero ya cuando lo agarra se lo lleva a las profundidades. ¡Qué tremendo! Porque pareciera ser que de eso está hablando Jonás. De que algo así lo agarró y lo sumergieron, se lo llevaron a lugares profundos. Se dice que la gente que entra a ciertas profundidades, si llega muy abajo sin oxígeno, se le revientan los oídos. Se le revientan, se les botan los ojos. Les pasan cosas bien terribles. A él estaba a punto que le explotara la cabeza. Y a mí me ha tocado orar por personas cuando se les está ministrando liberación, que de repente empiezan con unos dolores de cabeza tan extremos que creen que les va a reventar. Y esto a mí me habla, hermano, de que Dios de alguna manera tiene que evidenciar que la manera de pensar tiene que ser transformada, tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada, tiene que ser adaptada a los principios de Dios. Entonces Dios, hermano, nos tiene que cambiar hasta la manera de pensar. Una vez, una persona vino a la iglesia y entonces estuvo así como pensando con nosotros, con la enseñanza, como haciendo preguntas, como conociendo. Y cuando ya la fue conociendo, dijo, ¡ah, así piensan ustedes! Y yo digo, ¿y por qué no mejor decir cómo pensará Dios? Porque lo importante es que Él dijo, mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces lo que tenemos que hacer no es adaptar y ver, comparar los pensamientos de unos y otros, sino compararlos con Dios. Señor, esta es la manera como tú piensas, esta es la manera como tú sientes, es la manera como tú quieres. Jonás no estaba dispuesto a hacer eso. Entonces lo tuvieron que llevar a ciertas experiencias. Y quiero decirle que a veces las experiencias, aunque parezcan malas, pero aquí fueron buenas, a pesar de todo el mal que les involucró, porque lo que hizo fue cambiarlo, transformarlo. Lo que hizo con Jonás fue un proceso de muerte y resurrección, porque estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de los mares. ¡Wow! Quiere decir que hay profundidades que ni siquiera alguien haya llegado jamás. Ahora, dice aquí en el verso número 26, descendí hasta las raíces de los montes,
La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Quiere decir que como que la tierra se lo comió. ¿Sabe quién se comió la tierra? ¿Quién se acuerda quién se comió la tierra? A Datán, a Coré, a Virán y a toda su familia, incluyendo mujeres y niños hasta de pecho. Se los comió la tierra vivos y bajaron hasta el Seol. Pareciera ser como que la tierra tenía hambre. Oiga, qué tremendo. Pero cómo Dios, con tal de cambiar una mentalidad, deja que lo que es terreno acabe en la tierra y lo que es del Espíritu acabe con él. Y como Jonás estaba viviendo una vida así, ambigua, como terrena, como espiritual, tuvo que matar algo. Y tuvo que empezar por su manera de pensar, por su manera de dominio propio, porque le quitaron hasta la manera de moverse. Si se le envolvieron las alas, quiere decir que lo dejaron inmóvil y hasta la cabeza, van como momia, pero con algas. ¿Cómo estaba Lázaro cuando lo mandó llamar el Señor Jesús de la tumba? Vendados como momia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que hubo algo, hermano, que ellos estaban viviendo, que no estaban haciendo como deberían de hacer a los principios de Dios, sino que estaban haciendo como ellos querían. Lo único que acabaron es todos enredados en su mismo problema. A veces nosotros, sin que pasemos ese proceso de muerte, nos enredamos en nuestros propios problemas. ¿Por qué? Por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de actuar, por la manera de decir, por la manera de obrar, por la manera de ver las cosas. Y entonces, lo que más me gusta de todo esto es que, aunque Jonás estaba comprometido de una manera tan terrible en este asunto, porque dice que hasta la tierra puso cerrojos, y cuando se ponen cerrojos nadie sale. Se dice que hay lugares que son fosas de oscuridad, donde Dios tiene encerrados espíritus, como por ejemplo en el gran abismo, hay uno que se llama Polión, y a ese lo tienen ahí encarcelado. En el Tártaro, le dice la Biblia, es un lugar, el Tártaro es una traducción del griego, es un lugar donde tienen ahí encarcelados, según Pedro, tienen encarcelados y aprisionados a seres que fueron terribles. Allá lo andaban llevando Jonás a conocer a Polión. Oiga, qué terrible. Nosotros ni siquiera nos imaginamos lo que eso implica, pero él, cuando empieza a narrar todo esto, empieza a decir, y dice aquí en el verso número 6, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste ¿de dónde? De la fosa. Dice que ahí los tienen en fosas de oscuridad a esos espíritus que los encarcelaron. Me sacaste de la fosa, mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Se dice que cuando una persona muere, a veces pensamos que inmediatamente, en cuanto se murió, se fue. El que está en Cristo, sí. Porque donde esté su tesoro, ahí estará su corazón, dijo Jesús. Una persona que es cristiana y está conectada con el Señor, como el Señor es su tesoro, en cuanto sale de esta vida, derechito se va. Pero cuando alguien todavía no está poniendo en el Señor su tesoro, sino que su tesoro está aquí en la tierra, ahí andan, hermano. Y los han visto, los han grabado. Cómo salen del cuerpo, cómo andan huyendo, cómo algunos se andan escondiendo, cómo van donde está su tesoro, a buscar sus pertenencias, a caer a la realidad que ya no están en este mundo, sino que pasaron a otra dimensión. Y entonces, otros que ni siquiera conocen del Evangelio de Cristo dicen que les hablan para que busquen la luz. La luz se llama Jesucristo. Y a Jesucristo lo encontramos en esta vida. También lo van a encontrar allá, pero yo mejor lo encontramos aquí. ¿Quién lo ha encontrado allá aquí? Gloria a Dios, hermano. Y más que lo encontramos, nos encontró, pero nos dejamos encontrar. Gloria a Dios. Ahora mire, dice: cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Bueno, pudiéramos decir, no, pues es que Dios está en su santo templo. Sí, pero ya no querían ir a la iglesia, ya no querían ir a las reuniones, ya no querían la alabanza, ya no querían la adoración, ya no querían la predicación, ya no querían la comunión con los santos.
Y ya no quería voltear para allá, pero ahora le entraron urgencias. Mire, cuando uno nace de nuevo, primero, hermano, le hablan a uno los aleluyas. Dice, no, esos aleluyas, ¿por qué? Porque están decepcionados de los testigos de Jehová. Pero cuando se encuentran en el verdadero evangelio de Jesucristo, donde el Señor les habla y les cambia la manera de pensar y les empieza a decir, como Saulo cuando se encontró con el Señor, a él lo traían así como un testigo, ¿verdad? De buscando a ver a quién mataba, pero cuando se encontró con el Señor le cambió la vida, pero se la cambió para siempre. De ahí le cambió la cara de lobo rapaz a corderito. Ahora se había convertido en un alma de Dios. ¿Cuántas almas de Dios hay aquí? Amén. Sí, así dicen en su casa también, usted, ¿sí? Es un alma de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Que sí, digan todos, ¿verdad? Que donde quieras puedan decir, oh, es un alma de Dios, es un hombre que tiene temor, es una mujer de Dios, es una hija de Dios. Bueno, dice aquí, mire, en el verso número 8, los que confían. ¿Por qué en todo este relato mete este verso 8? Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Quiere decir que tenía un problema de idolatría. Por eso los cristianos tenemos que sacar de nuestra vida toda forma de idolatría, toda forma de afán por las riquezas. ¿Sabe que hay gente que no se da cuenta que su ídolo es el dinero? Es, la Biblia le llama, que tiene un nombre, el Señor Jesús dijo, el de las riquezas. ¿Cómo se llama? Mamón. Hay gente que todavía ese es su Dios. Y por irle a servir a él, no atienden al Señor. Jonás era de esos. Porque aquí lo está confesando. Porque cuando uno se humilla delante de Dios, confiesa sus pecados. ¿Qué tenía que ver aquí la idolatría? Quiere decir que traía un problema de afanes terrenos. Entonces él no quería ir a que destruyeran Nínive. Mejor se fue para Tarsis. ¿A qué iba Tarsis? Quizás iba detrás de sus negocios. Quizás en vez de ir a servirle a Dios para ir a dar un mensaje a Nínive, agarró y dijo, mejor me voy a Las Vegas. No que Las Vegas sea malo. Malo es el mundo. Pero ahí en medio de la oscuridad brilla la luz. No voy a pensar que yo estoy en contra de los que van a Las Vegas, pero ¿a qué van? ¿Desesperados para hacerse ricos? Es un problema. Por irse a agarrar unas vacaciones no es un problema. ¿Por qué? Porque el mundo ya se bajo el poder del enemigo, pero Cristo vino a arrebatarle las llaves de la muerte y del infierno. Y ahora estamos aquí como embajadores de su reino. Y no podemos, hermano. Dice que aún las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Aquí dice que la iglesia puede llegar y botarlas. Y que va a ir a hacer la iglesia al infierno, a botarle sus puertas, a sacar los que tienen cautivos. Jesús fue y sacó una hueste de cautivos y se la llevó y las expuso en las regiones celestes para dar testimonio que Él es soberano sobre la muerte. Y a nosotros nos pasaron de muerte a vida, y la iglesia puede llegar y arrebatar los que tienen el diablo cautivos. ¿A quiénes los tiene ya metidos? A unos que están aquí en vida, los tienen cautivos allá. Hay que ir a sacarlos de allá para que los dejen sueltos aquí. ¿Por qué? Porque los tienen allá cautivos con sus cosas y sus maquinaciones como lo tenían a Jonás. No más que se va a evidenciar a la hora que parte uno de esta vida, ¿a dónde va a ir uno a parar? Si está uno en cautiverio, ¿a dónde lo llevan a Jonás? ¿Pero por qué? Porque aquí es pura idolatría. Él está hablando acerca de esto. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia, abandonan. Diga usted, yo no puedo abandonar la misericordia. Ay, yo no puedo abandonar la misericordia. ¿A dónde iríamos a parar? Si por misericordia somos lo que somos. Dios se acordó de nosotros para darnos vida. ¿En dónde estábamos antes? Pues yo no quiero olvidarme de la misericordia, que el Señor me mantenga. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. Quiere decir que antes prometí no cumplía. Si ahora está haciendo promesas de que ahora sí lo va a hacer, quiere decir que hubo un tiempo que le hacía promesas a Dios y ahí nomás se quedaban en puras promesas.
Oiga, tenemos que tener cuidado que prometemos a Dios, porque la Escritura dice es mejor que no prometas, sino que prometas y no cumplas. ¿Por qué no cumplía? Porque decía, no, pues es que ahora es día de hacer negocios. Por ir detrás de la idolatría. Hay muchas formas de idolatría, pero la Escritura dice que la avaricia es una forma de idolatría. Ahora, mas yo con mi voz de acción de gracias te ofreceré. ¿Sabes qué dice? Que ya no quería ni cantar. Oiga, cuando dicen levanta tu voz, hay que soltarla. Porque el Señor dice en Cantares, quiero, déjame oír tu voz, quiero oír tu voz. Y cuando le dijo a Jonás, quiero oír tu voz, empezó a decirle, sí Señor, he sido un idólatra, sí Señor, he estado rebelde, he estado resistente, he creído que mi vida es mía, que puedo hacer con lo que yo quiero con mi vida. Pues ya me doy cuenta que no. Ya me doy cuenta que el final de todas estas cosas es lejos de ti. Yo no quiero estar lejos de ti, yo quiero estar cerca de ti. Volveré a mirar hacia su santo templo. Hay gente que siendo cristiana se aleja. Y después de un montón de problemas, vuelven a mirar hacia su santo templo y dicen, yo tengo que estar ahí. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Ya se había ido. Y allá en el chiquero, dijo, no, estaba mejor en la iglesia. Es que sí, hermano, aquí mire, derrama el Señor bendición y vida eterna en medio de la congregación. De ahí llegan promesas, ahí llegan palabras, ahí nos dan reposo, ahí nos llenan de esperanza. Ahí aquí sale uno, hermano, porque está escuchando la palabra. Pero Jonás ya no quería eso. Huyó de la presencia del Señor. Cuando tomó la nave que iba para Tarsis, le dijo, ¿tú quién eres? Porque empezó a venir una tremenda tempestad, porque un viento empezó a azotar la barca. ¿Tú quién eres? Le dijeron, ¿qué oficio tienes? Era profeta de oficio. ¿Sabe que eso es un nivel más alto del ministerio profético? Porque está el espíritu profecía que cualquier cristiano puede de repente profetizar, sin que sea profeta. Porque es el espíritu profecía. Luego está el don de la profecía, que generalmente la persona va a estar fluyendo cuando está en la presencia de Dios profetizando. Luego va a haber el ministerio profético, que es el que empieza a ejercerse dentro de una congregación, como Saulo y Bernabé y Niger y Lucio. ¿Se acuerdan los de Hechos 13? Es el ministerio profético, donde ya la persona está fluyendo con revelación, con dones del Espíritu, no nomás la profecía. Empieza a ser usado con palabra de ciencia, con palabra de sabiduría. Dios lo empieza a revelar dónde están los problemas, para solucionarlos, para ayudar a la iglesia. Pero ya después está el oficio. Y el oficio es cuando sale a las naciones como Samuel. Y entonces todo Israel supo que Samuel era profeta, pero al principio no todo el mundo lo reconocía como profeta, sino como el que estaba ahí ayudándole a Elí, el sacerdote, en el templo. Entonces ahí, cuando le preguntaron, ¿cuál es tu oficio? Este ya era las naciones, porque Dios lo mandó a Nínive. Ya cuando Dios manda a alguien a las naciones, es porque llegó al oficio. Pero mientras está adentro, ahí el Señor trabajándolo, formándolo, dándole, así como dice la Escritura, que así como desconocemos cómo se forma un bebé en el vientre de su madre, que le empieza a poner los bracitos y los ojos y los órganos y la determinación de su sexo y sus piecitos, sus manitas, sus ojos y todo lo que tiene, así Dios empieza a formar el ministerio profético, lo empieza a trabajar, y ya cuando lo está formando, hermano, ya está como ministerio, ya está agarrando figurita, el don ministerial profético, para que de cuando diga el Señor es el tiempo, se da luz y empieza el oficio. Y cuando empieza el oficio, espera a Dios que no se le olvide a uno de dónde lo sacaron, porque dijo Jonás, me acordaré. Pues ya se le había olvidado. Hay gente que se le olvida que es cristiana y de repente se comporta como lo que era antes, porque se les olvidó. Pero ¿sabe qué? Que nunca se nos olvide usted, que nunca se me olvide, Dios mío. Toca esta mente, que nunca se me olvide que soy tu hijo, que tienes una comisión por mi vida, que tengo algo que hacer, que tenemos que seguir adelante.
¿Por qué? Porque va a llegar el momento que se dé a luz otra clase de alumbramiento, es cuando salga la iglesia. Porque Jonás quiere decir paloma. Y paloma es el que vuela lo alto. Y decía David, quien me diera alas como de paloma, volvería y nunca más volvería. Pero él no tenía alas de paloma, tenía escamas de pescado, porque se lo llevan al mar. Es que los escamaron bien feo. Así le dicen, no, cuando se asusta, ¿eh? ¿Qué escamada me pusiste? Ah, caray, ¿tienes branquias? No. El sustote que me llevé. Pero Jonás quiere decir paloma. Ah, entonces Dios espera que los que son de él vuelvan a casa. Y aquí más que alguna palomita hay. Tienen que volver a casa. Pero a veces se les olvida que es día de servicio. A veces se les olvida que tienen que tener cuidado con la cómo piensan. Este asunto es más que lo que hacemos, es hasta cómo pensamos. ¿Cómo está aquí nuestra mente? Porque en vez de que nos enreden algo, nos van a poner corona. ¡A su nombre! ¿Pero por qué? Porque este mundo, hermano, lo envuelve a uno con tanta cosa. ¿Nunca se han enredado en algas en el mar? Qué feo se siente. Están como babosas, como hasta dar cosas, ¿verdad? Cuando una alga se le enreda a uno. Dice, vámonos más para allá, ya no hay tanta alga. Porque hay veces que está perdido el mar de algas, ¿verdad? ¿Cómo estaría ahí este Jonás, hermano, con enredados en la cabeza, ahogándolo? Mas yo con mi voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios y lo que prometí pagaré, las salvaciones del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez. Mire, hermano, le dijo al infierno, suéltalo. Aleluya. Se libre. Amén. Lo sacó. ¿De dónde? Del seno del Seol, de las profundidades. Hermano, ya estaba para la muerte eterna. Ya lo tenían en prisiones, en fosas, ya lo tenían ahí guardado. Y de ahí lo van a rescatar. Por una voz que Dios dio orden al pez. El pez creía, ya. Ahora sí que dijo panza llena, corazón contento. Pero las amarguras de Jonás, ni el pez las aguantó. Dice que fue y lo vomitó. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia que tenemos que vomitar nosotros? ¿No sabe qué es? Lo que tenemos que vomitar. La ira. Quiere decir que era un iracundo. Y no era del grupo. De los iracundos del grupo no. Era de enojón, hermano, de pocas pulgas. ¿Cuántos enojones hay aquí? Mi esposa me dice, ya estoy orando para que te quiten el gruñoncito. Tengo que deponer eso. Cuando llego y me presento delante de Dios, le digo, Señor, arráncame eso, hasta eructo. Y sale de como amargo. Pues tenemos que echarlo fuera. ¿Cuántos de aquí hay corajuditos? No se denuncie solo, pero lléveselo tarea. Pero cuando llegue al altar, dígale, ya te lo vas a sentir eso. Va a decir el Señor, bueno, lo estás entregando ahorita, no va a haber necesidad de submarino. El tiburón submarino. Está muy quieto. Es terrible como ataca. Pero es un tiburón que vive, que mide como 10 metros. Metros, hermano, metros son como 3 pies, son como 30 pies de tamaño. Fácil se come una persona. Déjeme decirle, pero tenemos un Dios poderoso que tiene dominio aún sobre ese ser. Amén. Que nomás le dijo, el Señor le dio orden, no le suplicó. Quiere decir que lo liberó. Porque una cosa es la liberación y otra cosa es el exorcismo. El exorcismo son súplicas. Y las órdenes es señorío. Y el Señor nos ha dado autoridad. No nos ha dado, hermano, el don de ir y hacer exorcismos. Nos ha dado poder para liberar al cautivo. Algunos creen que es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo suplicar que dar órdenes.
Y Dios nos ha dado poder para dar órdenes. Y Él le dio las órdenes. Mire, la liberación ya estaba aquí. Y Jonás fue liberado de las fauces del abismo, porque dice que se lo estaban así como comiendo. Lo abrazó la tierra. Quiere decir que la tierra dijo, este es puro terreno. Pero nosotros ya no somos tierra. Tenemos la naturaleza terrena, o tenemos también la celestial. La cosa es que tenía cautiva el alma ahí abajo. Y entonces cuando se humilló y le dijo al Señor, mire cómo es Dios, hermano. Con promesas que uno le haga, es suficiente para que él le crea. Porque con todo el testimonio en la vida de Jonás, era como para que le dijera, no, a ver, para creer. Pero como Dios es el creador de la fe, el autor y consumador de la fe es Él. Él te cree. Él te cree cuando tú le prometes. Por eso cuando no le cumplen lo que prometen, hay problemas. Pero cuando uno promete lo que cumple, entonces tenemos que ser más sabios. Con el favor de Dios, si Dios me lo permite, si Dios me lo concede, mi deseo es, ahí estaré. Pero le dice uno, Señor, mira, te prometo, te lo juro. Y el pez dice, ya tengo otra cena aquí. Otro raitecito. ¿Por qué? Porque el que promete y no cumple, se está comprometiendo. Entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Y continuó con el ministerio. Continuó con la obra de Dios, continuó con el trabajo de Dios. Pero cuando estaba rebelde, en vez de que se pusiera a orar, se ponía a dormir. Se fue y se metió allá en un camerote a dormir. Y estaba empezando a ser sacudido el mal y él decía, me está haciendo rurro a la niña rurro. A veces así sentimos que la cama nos hace, ¿verdad? Dice el Señor, no, es tiempo de orar. Aquí aprendió a obedecer que tenía que orar. ¿Cómo no iba a orar con semejante problema si iba rumbo al abismo? Y llegó hasta el gran abismo. Algunos que han disertado la palabra dicen que el abismo está aquí en la tierra, pero el gran abismo está más allá de la tierra, en un lugar eterno. Alguien dijo, es algo así como un black hole, que llegan a caer ahí y no saben a dónde nada. Y ahí mencionó que él entró en la tierra y de ahí se fue. Como que hay puertas dimensionales aún en este planeta. Estaba viendo un documental donde dicen de que las ciudades debajo de la tierra, del inframundo, y se ven un montón de cuevas y dicen, y todo esto de tiempos bien antiguos. Lo hacían que porque sabían que iba a haber una inundación tan grande y un frío tan fuerte, que entonces allá adentro estarían calientitos, allá estarían protegidos, y entonces hicieron un montón como ciudades. Y las pude ver cómo están ahí. Y qué tremendo está esto en un documental que vi. Y yo dije, ¿cómo estará la tierra en lugares que nosotros no alcanzamos a ir a ver? Donde entra el agua, donde se fue a meter este gran pez. Pues en algunos lugares están esos seres tan terribles. Que mire, Dios nomás los llevó una saboreadita. Dijo, miren, para que vean cómo saben los hijos de Dios, pero no se lo pueden comer, son míos. Y ahí nomás lo único que provocó es que Jonás cambiara de actitud. Dijo usted, Dios espera que yo tenga cambios de actitud. Porque Dios lo quiere ver de cerca, no de lejos. Tan cerca que viene y nos visita. Gloria a Dios. Que nos siga visitando, que nos siga enseñando, que nos siga cambiando la manera de pensar, la manera de cómo maquinamos las cosas. Y Jonás da testimonio que dice, entonces ¿cuándo? Cuando se humilló, cuando confesó, cuando prometió, cuando pactó. Por eso es que cuando alguien pacta con Dios y le dice, mira Señor, me voy a convertir al pueblo cristiano, me voy a dejar manejar, me voy a dejar instruir,
me vas a hablar, me vas a moldear, me voy a subir a que me moldees. Y el Señor, hermano, que es el autor y consumador de la fe, dice, te recibo como hijo, te recibo como hija, y te pone un sello, propiedad de Dios vivo. Y todavía ni hacemos cosas buenas, pero como prometimos y nos lo creyó, nos lo contaron por justicia. ¡A su nombre! ¡Gloria! Cristo sí te cree. Cristo nos creyó. Y nosotros tenemos que mantener nuestra confianza en Él. Venimos con pensamientos, con actitudes, con cosas diferentes. Cada quien piensa como quiere. Y dice el Señor, les voy a dar tiempo. Pero tarde que temprano, cuando sea el día de llegar de regreso a casa, tiene que cambiar todo esto. Y nos tiene que modificar un montón de cosas. Y Dios, nos tenemos que dejar. Porque el peor error que yo veo con él no es que haya tenido defectos, de que se enoja, de que no hace caso, de que el problema es que se alejó, según él, de la presencia de Dios. Ir para el lado contrario donde Dios le está indicando. Sabe que Dios nos está dando una indicación. La primera es que yo fui a hacer un examen de manejo. Yo iba mi mamá, iba al DMV. Entonces, cuando íbamos para allá, yo le decía, ay, mamá, tú vas a reprobar el examen. Y el reprobado fui yo. Y ella pasó y nomás me hizo. Así. Pues yo, envanecido, ¿verdad? Porque ya me había dado 2-3 veces en el carro. Yo creía que yo ya era experto. ¿Y sabes cuál fue la tronada más fea? Que me enseñaba un letrero que decía wrong way. Y me dijo, ¿qué quiere decir esto? En mi vida había visto esto. Lo hacía así, ¿no? No lo entendí. No puedes manejar. Te metes en un sentido contrario, te matas. ¿Sabe que Dios también tiene un letrero wrong way? El lugar que no debemos ir es el opuesto a la dirección que tenemos que ir. Dicen, algunos dicen, hermano, tuve un sueño, soñé un camino. Pero no era de ida y vuelta, era más de ida. Es one way to heaven. Es un solo camino para decir. Pero hay unos que agarran el camino al revés. Dice el Señor, one way. No puedes ir para allá. Tenemos que seguir para allá. Y ahí dice la escritura, puesto los ojos en el autor y consumador de la ley, Jesucristo. Es el que tenemos que seguir contemplando y para allá vamos. Pero eso sí, nos tenemos que dejar cambiar la manera de pensar. Ay, hermano, usted nos va a lavar el cerebro. Yo no. El Espíritu Santo es el que nos renovará la mente. Renovaos vuestra mente por la renovación del Espíritu Santo de Dios. Y entonces aquellos que se dejan hacer coco wash, gloria a su nombre. Cuando te dije, te lavan el cerebro. Sí. Bendito Dios, porque está lleno de telarañas y de algas enredadas. Quiere decir que las algas tienen así como baba. Estaba toda mi mente así, embabada. A uno le dicen babotas, ¿verdad? ¿A qué traes eso? Y agarrar la mente de Cristo y agarrar las cosas como son. Así que, llévanos, Señor, por tu camino. Mire, a Jonás le tuvieron que dar su propia experiencia, pero de ahí salió un adorador. Y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu. Y ahora sí es verdad. Ahora sí, Jonás. Dice, vas a poder regresar a casa. ¿Por qué? Porque voy a ver dar un respaldo a tu predicación. Y cuando fue, todos se salvaron. Oiga, a quien tú le hables va a tener oídos para oírte. Mire, yo le estoy hablando a usted y usted me está escuchando. Pero el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Así que recíbalo y déjese trabajar por el Señor. No sea como Jonás, no se ande yendo. Porque algunos se van, pero luego regresan. Y regresan con un montón de problemas. Un día un apóstol decía, ¿cuántos de aquí ya después de cristianos se fueron al mundo? Y luego dice, pregunto, ¿y por qué regresaron? ¿Cómo les fue? Dejó colga, ¿eh? Como para que nunca más se quieran ir.
Claro, hermanos, y Pedro le dijo al Señor Jesús, si solo tú tienes palabras de vida, Señor, nos conviene estar en la presencia de Dios. Así que dejémonos trabajar para que podamos tener, hermano, el testimonio de Dios, que diga verdadero y verdadera adoradores de Dios, en espíritu y en verdad. ¡A su nombre! ¡Gloria, gloria, gloria! Este es el mensaje de esta noche. Espero que esta ministración, esta meditación en este capítulo 2 de Jonás nos haga sabios y entendidos para no andar prometiendo lo que no vamos a cumplir, pero para cumplirle fielmente al Señor los votos que hemos hecho para con Él. Y cuando pactamos con Dios, dijimos muertos para el mundo y vivos para Dios. Ese es el pacto del bautismo. ¿Sí sabía usted? Porque hay gente que dice, ¿y se bautizó? Sí, pero estamos faltando el pacto cuando dejamos de seguir siendo muertos para el mundo y queremos volver a vivir para el mundo. Dios, hermano, quiere que vivamos ahora, pero para Dios. Entonces Dios les tiene que dar sus experiencias. Gloria a Dios que Jonás tuvo oportunidad de reflexionar. Y esa es nuestra confianza. El hijo pródigo tuvo oportunidad de reflexionar. Así que si alguien se ha ido, dígale, Señor, acuérdate como te acordaste de Jonás, así como te acordaste del hijo pródigo, acuérdate de aquella hermana, aquella hermano que aunque ya un día hizo un pacto contigo y ahorita se le olvidó, recuérdaselo, Señor. Y el Espíritu Santo os recordará todas las cosas que yo os he dicho, dijo el Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que si usted recibió algo mediante el servicio, alguna visión, alguna palabra que tenga que ver con lo que estuvimos haciendo durante el servicio de esta noche, puede compartirlo, puede pasar aquí al frente para compartirlo, solamente lo que sucedió conforme al servicio. En otra ocasión vamos a poner lugar para testimonios, y ahí sí va a poder decir un testimonio, pero ahorita con relación al servicio. Amén. ¿Recibió usted algo? Si usted recibió algo, pase aquí al frente para que nos comparta, porque tenemos oídos para oír. Amén. Diga usted, Dios no solamente va a cambiar la manera de pensar, pero también la manera de actuar. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya prometió? Ya me lo marqué. ¿Ya prometió? Ahora hay que cumplir. ¿Sí? ¿Quién salva, Enrique? A ver. Gracias sea la honra y la gloria. Cuando estaba así el momento de la adoración, y antes de que usted pasara a predicar, vi muchas palomas. Dije, ay, ¿cuántas palomas veo? ¿Qué tantas? Ajá, yo decía que Jonás había muchas palomas. Y la honra y gloria sea al Señor. Y también vi mucho maná que estaba cayendo aquí en la iglesia. Vi una catarata que estaba cayendo así también, mucha agua aquí en la iglesia. Pude ver los ángeles del Señor que extendían sus alas aquí en la iglesia, bastante, ¿verdad? Y adoraban mucho al Señor. Y el Señor Jesús venía caminando con sus sandalias de oro y se movía con su manto y también levantaba las manos. Y vi que le pusieron su mano, vino y se la puso en su cabeza. Y lo estaba bendiciendo y lo estaba orando. Y conforme estaba orando en usted, esa misma oración, estaba intercediendo por Martinelli, que a Martinelli la vi bien. Gracias, lo creo. La vi bien, y también los ángeles del Señor salieron y fueron a ver a Ángel, ahí en esa condición, y extendieron su mano, y luego otro ángel, tres ángeles lo visitaron tocando su corazón, y tocando, y lo veo que sale bien, que va a estar bien, para la honra y gloria del Señor. Gloria a Dios. Lo estaba ministrando. Gracias. Y ahorita veo que como que le dan una pastillita así, como aspirina, que le están tomando, y eso le está llegando también a fluir a su corazón. Eso viene lo que pasa. Ahorita le vi una pastillita chiquita, así como una cambia aspirina que le estaban dando. También vi, ahora les veo coronas de oro. Vean, muchos les veo coronas de oro que están repartiendo. Vi tres cofres, vean, que había aquí de muchas joyas para repartirlas a ustedes. Y también ahorita el Señor está enviando su palabra. Veo un manto grande que está cayendo con nosotros,
y está enviando su palabra. Puedo ver unos pergaminos que también nos está llegando, y el Señor está orando. Veo los ángeles del Señor que están recorriendo, están destapando los oídos. Veo mucho, mucho oído, mucha presión de los oídos, un zumbido que sale muy fuerte, y el Señor está sanando ahorita los oídos. Recibo. Los está destapando ahorita el Señor. Ahorita los están destapando. Veo mucho humo salir de los oídos. Gracias. Mucha tensión nerviosa. Gracias. También acerca de eso, pero Dios está haciendo la obra y está sanando. Para la honra y gloria sea el Señor. Todos esos zumbidos es por causa de depresiones, ajá. Estrés también. Y también cuando ¿cómo se llama? A veces uno al dormir las mandíbulas, los dientes los aprieta, y al soltarlo el otro día amanece adolorido, todo eso, y empieza también un zumbido. Eso también es porque hay un aprieta de este lado la mandíbula a las muelas. Pero la honra y gloria sea del Señor. Veo que también el Señor está sanando a las mandíbulas ahorita. Veo que los ángeles están poniendo su mano con mucho calor. Veo carbones encendidos que está poniendo el Señor ahorita para sanar. Veo mareos que se están empezando a ir. Vértigos se están empezando a ir ahorita. Se están empezando a irse ahorita. Veo mucho vértigo que se va, donde el Señor está poniendo su mano. Ahorita una mano muy grande está sanando el Señor. Está sanando los riñones. Está sanando la columna vertebral. Sí. Los pulmones ahorita. Está abriendo los pulmones. Los alveolos ahorita. Los ángeles del Señor están ministrando ahorita. Deja que el Espíritu Santo lo ministre tantito. Yo sé que les queremos ir. Solamente un momento. Deje que Dios toque su corazón y lo ministre bien, bien bonito en su corazón. Esto es para la honra y gloria del Señor, hermano. Gracias, Jesús. Yo quiero decirle que yo tenía ese problema en los oídos, donde mucho zumbido, y le estaba preguntando al Señor qué era lo que está pasando, por qué de repente se va y por qué de repente llegan mucho. Y días así como muy fuertes. Entonces era una lucha bastante fuerte, porque ya tiene tiempo. He estado con eso, pero ahorita absolutamente nada. Gloria a Dios. Yo lo creo. Y gracias, Señor. Lo recibo en el nombre de Jesús. Acuérdese que Jesús dijo: el que no recoge conmigo desparrama. Así que recoja. Amén. Porque desparramar es dejarlo perder. Sí, veo muchos ángeles del Señor, ángeles que están a él, y él está orando de esta manera, está hincado, así orando bien bonito el Señor, de todo ver los cielos abiertos. El Señor me permite oír los cielos abiertos, y ángeles arriba y ángeles acá abajo, pero todos están orando. El Señor demanda oración. Dice el Señor: no dejes de venir a orar, dice el Señor, porque te voy a despertar y te voy a traer, dice el Señor. Ora. Ora sin cesar, como está escrito, dice el Señor. Así te dice. Amén. Yo recibí una revelación y yo veía cuatro hermanos, y a uno le alcanzó a ver la cara. No lo voy a decir a usted porque no le está, ahorita no está aquí, pero yo lo veía que estaba dormido, y llegaba y lo despertaba y no se quería bajar de la cama. Así que esa palabra es fiel y verdadera. Amén. Porque yo recibí esa revelación. Así que pongámonos así como Dios está esperando que respondamos. Porque Dios quiere hacer cosas buenas. Y cuando Jonás tenía que orar, se fue a divertir. Pero era tiempo de oración. Hasta que le pasó todo lo que le pasó, ya entendió que era tiempo de orar y empezó a orar. Y entonces Dios lo usó. Si oramos, Dios va a tener también algo que hacer. Y es que es usarte. Amén. No es que compres con oración que te use. Él ya tiene asignado que te va a usar, pero necesita que oremos. Para que estemos sensibles a su voluntad, para que podamos obedecer. Amén. Bueno, ¿por qué no te pones de pie? Le das una fuerte palma al Señor. Abrazas alrededor de tu vida que está junto a ti. Lo bendices. Y entonces le dices: te veo el domingo. Sin falta. Dios te bendiga. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo y te bendigo y te bendigo. Amén. Felicidades, Sammy. Cumplió años, Samuel. ¡Feliz cumpleaños! Samuel cumplió 14 largos años. Son poquitos. Amén. Gloria a Dios. ¿También? También usted. Gloria a Dios. También a ella la hicieron libre de sus oídos. Gracias, Señor. Gracias.